Ha sido un día de intensa actividad periodística tanto para Ecuador como para medios de comunicación de otros países que precisamente son miembros de la séptima cumbre de las Américas que se desarrollará este viernes y sábado aquí en la ciudad de Panamá. Tenemos un informe listo de los planes elaborados para recibir a los jefes de Estado y las delegaciones. El segundo día de la agenda previa a la cumbre de las Américas estuvo marcado por la reunión de 26 expresidentes que mediante un acuerdo oficial firmaron una carta democrática respecto de la situación en Venezuela. Venimos en nombre de los venezolanos. Gracias, presidentes. No vamos a saber cómo pagar este paso a la libertad. La participación de Cuba por primera vez en la actividad diplomática no solo es competencia del presidente Raúl Castro. Jóvenes universitarios como Ariana Guerra llegaron a la ciudad de Panamá con una serie de propuestas que aporten al desarrollo interno de la isla. La cumbre es para llamar a la reflexión en la unidad de los pueblos y en eso nosotros estamos de acuerdo, incluso hemos cooperado a eso. Por otro lado, representantes de Ecuador mostraron su desacuerdo con la organización de eventos locales a los que no tuvieron acceso. Tenemos solamente esta acreditación, es una acreditación provisional, por lo tanto hemos tenido que acceder a los diferentes espacios casi a empujones. La denominada cumbre histórica ha convocado a medios de comunicación de todo el mundo. Los panameños lideran cada una de las coberturas periodísticas. La expectativa que todos tenemos, no solamente como periodistas, sino como panameños, es que esta cumbre logre acuerdos importantes para el hemisferio occidental. Las autoridades de esta capital económica, de su parte, están listas para dar inicio a la séptima edición de este encuentro político. Todos los panameños estamos muy contentos y muy orgullosos de recibir a tantos visitantes. Las vías que conducen al centro de convenciones de Atlapa ya fueron sometidas a un bloqueo temporal para garantizar la seguridad de los visitantes. Bueno, y a pocas horas de esta cumbre histórica, ¿cómo está la ciudad de Panamá en este momento, Gardeña? Cuéntanos. Te cuento que por la cumbre de las Américas hay un importante número de visitantes que lógicamente requiere de movilización. Por ello, el tráfico vehicular ha sido un verdadero problema en ciertas vías, pero las autoridades locales están tomando las medidas necesarias para enfrentar esta situación sin que afecte las actividades de nacionales y extranjeros. Es todo lo que podemos informar hasta este momento desde la ciudad de Panamá. Que tengan una excelente noche.